Muy buenos días, queridos alumnitos. Estamos el día de hoy en nuestro curso de Ciencia y Tecnología y el tema de hoy es conocemos el recibo de luz para reducir el consumo de la energía, para cuidar y no gastar de más. Bienvenidos chicos a nuestro curso de Ciencia y Tecnología. Aquí observamos las partes de nuestro recibo de luz. Tenemos número de suministro, cargo fijo, cargo por energía, precio unitario, alumbrado, aporte, ley número 28.749, también tenemos datos del suministro, consumo por kilowatts por hora, consumo histórico, aporte o descuento. Son las partes de nuestro recibo de luz y eso vamos a conocer el día de hoy. Número del suministro es el número que nos indica cómo cliente sirve para realizar los pagos, consultas y reclamos. Entonces el número que nos indica cómo cliente y a la vez sirve para realizar los pagos, consultas y reclamos. Detalle del consumo indica el consumo de la casa, lo que hemos consumido durante el mes. Historia del consumo. El gráfico de barras muestra el consumo del mes actual en comparación con los meses anteriores. Entonces, hemos conocido el número del suministro, detalle del consumo, historia del consumo. Aquí observamos mensaje al cliente. Informa sobre los riesgos de las conexiones clandestinas y la sobrecarga de las redes eléctricas. Además, comunica si estamos al día en los pagos. Cargo fijo. Este monto está presente en todos los recibos de luz. No varía. Mantenimiento, reposición y conexión. Incluye el costo por la conexión de energía en el hogar, sobre todo cuando hubo corte de servicio por retraso en el pago. Consumo de energía. Es el consumo de energía en un mes. Esta cifra puede bajar o subir según la cantidad que se utilice. Entonces hemos visto mensaje al cliente, cargo fijo, mantenimiento, reposición y conexión y consumo de energía. Ahora tenemos alumbrado público, monto que se paga por la luz que proporcionan los postes en calles, avenidas, parques, etc. Entonces, alumbrado público, monto que se paga por la luz que proporcionan los postes en las calles, avenidas, parques, etc. Vamos a conocer a Hans Prescott Joule, de 1818 a 1889. Físico británico, nació en Salford, Lancashire. Uno de los más notables físicos de su época. Es conocido sobre todo por su investigación en electricidad y termodinámica. En el transcurso de sus investigaciones, sobre todo el calor desprendido en un circuito eléctrico, formuló la ley actualmente conocida como ley de Joule, que establece que la cantidad de calor producida en un conductor por el paso de una corriente eléctrica cada segundo es proporcional a la resistencia del conductor y al cuadrado de la intensidad de corriente. Joule verificó experimentalmente la ley de la conservación de energía en su estudio de la conversión de energía mecánica en energía térmica. Entonces, estamos conociendo a James Prescott Joule, físico británico, que
qué dijo que hizo investigaciones sobre el calor desprendido en un circuito eléctrico y formuló la ley actualmente conocida como la ley de Joule. ¿Sí, chicas? Continuamos. Importancia del ahorro de energía eléctrica. Actualmente el uso de la energía eléctrica es fundamental para realizar gran parte de nuestras actividades. Gracias a este tipo de energía tenemos una mejor calidad de vida. Con tan solo oprimir botones obtenemos luz, calor, frío, imagen o sonido. Su uso es indispensable y difícilmente nos detenemos a pensar acerca de su importancia y de los beneficios al utilizarla eficientemente. El ahorro de energía eléctrica es un elemento fundamental para el aprovechamiento de los recursos energéticos. Ahorrar equivale a disminuir el consumo de combustibles en la generación de electricidad, evitando también la emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera. Entonces, ahorremos energía. Sí, chicos, ya hemos conocido cuánto gasta cada artefacto. Entonces, es muy importante ahorrar la energía. Beneficio también para cada familia para pagar mucho menos. Y ese dinerito puede servir para otra cosa. Ahorrar energía es ahorrar dinero. Continuamos. Bueno, chicos, ahora van a utilizar estrategias. ¿Y qué van a realizar? Van a pegar el recibo de luz y señalar sus partes. Hasta pronto, queridos alumnitos. Espero que hayan aprendido qué contenido que tiene un recibo de luz y hayan aprendido un poquito más. ¿Qué significado tiene ese recibo? ¿Y qué tan importante es el ahorro de energía? Hasta pronto, queridos alumnitos. Cuídense mucho. Háganlo con orden y limpieza.